¡Yey! Buen día, parceros. ¿Cómo están? Tiempito, tiempito sin traerles videitos en el canal, pero ya estamos aquí de vuelta con un nuevo video de AR Móvil. Y este video es un poco curioso porque les traigo un top 5 de dinos infravalorados en AR Móvil. Así que prepárate y vamos allá. Bueno, parceros, y aquí estamos con nuestros dinos. Los cuales, bueno, no son 5 los que hay aquí, pero son 5. O sea, tenemos 6 aquí, pero son 5, nuestro top 5 de dinos que les voy a estar mostrando, que son los más infravalorados. El top depende de una que otra cosa, a veces es por lo que lo necesitamos, lo que se hace indispensable para tenerlos en nuestras bases, en nuestras tribus, así que puede variar de una forma u otra, solo que hay que tenerlos organizados de una manera, por eso el top 5 lo he determinado de esta forma. Top 5. En nuestro puesto número 5 tenemos al Fioma, señores. Nuestro hermoso y bello cagón. Muchos lo llamarán así porque, vamos a ver, para los que de pronto no saben, aunque ya hay muchos que saben esta habilidad o esta especie de truco que se puede hacer con el Fioma. Por eso está entre nuestro top de infravalorados. Porque muchos lo ignoran porque no es un dino que va a ser agresivo, que puedes farmear. No es nada de eso. Pero sí tiene algo que nos va a servir muchísimo y bastante para estas señoritas, para nuestras plantas X. ¿Eso qué quiere decir? Que con este fioma lo podemos utilizar para botar las heces o las cacas para hacer fertilizante. Bien sea para meterlas a un escarabajo, como lo tengo yo dentro de allá de la granja, o en un compostador. Necesitas full caca para poder darle fertilizante del bueno a tus plantas X o a tus huertos para tu invernadero y demás, para tus cultivos. Así que por eso se hace importante. ¿Y cómo irás? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver cómo lo hacemos. Ok, lo que debemos de hacer primero, recomendación muy, muy, muy importante, es tener comida. Porque miren, le voy a sacar la comida. Recuerden, debemos de ponerle comida a nuestro fioma para que no vayamos a tener problemas con el hambre cuando le demos de comer o le demos a la alimentación forzosa con el Steam Berry. Entonces, miren. Chequemos la comida. La comida ahora la tenemos en 12.688, ¿cierto? Si nosotros empezamos a hacer nuestro truco aquí con el Fioma, es con los Steam Berries. Le pasamos Steam Berries y le vamos a dar en alimentación. El botón que tenemos aquí a la derecha, como pueden ver, le damos alimentación, la misma alimentación forzosa. A ese botón de ahí de la derecha le damos alimentar, le damos alimentar, le damos alimentar. Y lo que va a hacer nuestro fioma es cagar. Esto le sirve como un estimulante. Acelera ese proceso para que él pueda hacer del cuerpo, pueda evacuar, pueda cagar, como ustedes lo quieran llamar. Y aquí vemos, miren, vamos a tener un montón de cacas. O sea, las pueden recoger. Ya ustedes, es cuestión del tiempo que ustedes se queden y dependiendo del servidor que estén. Esto funciona en servidores no oficiales, servidores oficiales, como ustedes quieran. Solo que según como esté configurado, así mismo va a ser el proceso de alimentación. Va a ser menos o va a ser más. Ahora van a ver por qué les digo que debe de tener comida ahí en su inventario el Tioma. ¿Por qué? Porque esto le va a hacer dar hambre, muchísima hambre, y va a necesitar comida. Y si no tiene comida, pues puede morirse de hambre. Va a empezar a bajarle la salud y va a estar en problemas nuestro pequeño Fioma. Vamos a ver, miren la comida como estaba, como está ahora en 10.700. 10.700 nos ha bajado 2.000 en un tirón. Entonces, por eso es importante que le pongamos comida. Porque si tiene comida, vamos a ponerle comida, miren, ahí él mismo va a empezar a comerla automáticamente cuando le empecemos a dar forzosamente el Steam Berry. Él solo va a empezar a comer, vamos a ver, miren, ahí va 11.000, ya empieza a comer así sucesivamente, vuelve y come, miren, ya nuestro bebé está ahí comiendo, ¿lo ven? Ya está comiendo, aunque bueno, también tiene el comedero allá, por eso los berries de aquí no bajan. Entonces, por eso es importante, parceros, que al momento de darle el Steam Berry,
le tengan comida. Aquí como tenemos un comedero, se me olvidaba, entonces se empieza a alimentar, pero miren, aún así, antes de empezar a comer, cómo le baja la comida. Por eso es importante. Entonces, así nos vamos a llenar de heces y estas heces ya la ponemos en nuestros compostadores o la ponemos en los escarabajos y full fertilizantes. Entonces, por eso nuestro fioma, que muchos no iban a imaginárselo, no lo pensaban, nuestro fioma entra en el top 5 de nuestros dinos más infravalorados. Así que vamos con el siguiente. En nuestro top 4 está el Mosho. Sí, señores, este pequeño dino que está spawneado por muchos lugares del mapa está en nuestro top 4. Ojito que por algo tuvo que haber entrado aquí. Así que prestenle atención. Y yo cuando recién inicié a jugar y llevaba más o menos dándole unos cuantos días, siempre que entraba un servidor PvP, porque me tocaba estar cambiándome por los benditos hackers, este modshot era lo primero que yo tameaba, parceros. Así como se los digo, parceros, era el primer dino que yo tameaba porque es muy útil. Ya vamos a ver cómo y por qué. Vamos a ponerlo que nos siga y lo vamos a llevar a una parte donde aquí está bien, donde haya uno que otro arbustos. Hagan esto siempre. Aquí en esta zona es donde es súper útil, donde hay arbustos, hay madera, donde haya algo para farmear. Y él es súper útil. Entonces, ¿por qué es infravalorado el mocho? Porque es un farmeador tremendo y una ayuda automática que no necesitas estar ahí. Hay unos dinos que farmean mucho mejor, obviamente, pero requieren que tú los estés controlando. En cambio, el mocho no. ¿Cómo hacemos con el mocho? Lo tameas, pum, pam, pam, lo tameamos, le vamos a dar habilitar vagabundeo, le vamos a poner el chulito en vagabundeo y le vamos a dar cerrar. Obviamente le tenemos que dar detención para que no nos siga. Cuando nos deje seguir, él va a quedar solo farmeando, ¿eh? Ojo, por lo general déjenle aquí en neutral, para si algún dino lo ataque, pues él se defienda, ¿ok? Lo que vamos a hacer es subirle el daño y luego un poquito de peso. Y ahora van a ver cuando él esté en un arbusto cómo empieza a farmear solo, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo empieza a farmear solo. Míralo, ahí está, ¿eh? Bueno, vamos, esperen un momento porque no hice lo siguiente. Vamos a quitarle el vagabundeo y vamos a botarle todo lo que tenga. Eso es lo que vamos a hacer para saber qué tanto farmea. Ahí está. Tenemos nuestro mocho vacío. Aquí no hay muchos arbustos, así que por eso el farmeo puede dificultarse un poco. No hay mucho, pero van a ver cómo farmea. O sea, ustedes lo pueden dejar ahí y simplemente nos vamos a hacer cualquier otra cosa. Lo dejamos ahí, no nos olvidamos de la zona donde lo dejamos. No le pongan pincho ni nada por ahí para que esté libre, para que pueda ir a donde haya recursos y demás. Por eso hay que intentar dejarlo en una zona donde no haya muchos dinos salvajes que lo puedan estar atacando y matando, porque si lo atacan, el cabrón se va corriendo a la verga. Por eso es bueno dejarlo en neutral. Miren, farmea madera, farmea los berries de los arbustos, que vamos a ver ahora cómo lo va a hacer. Vamos a ver si nos lo hace. Vamos a poner esta vista. Bueno, decide devolverse. Él decide su rumbo, pero el hecho es que va a buscar donde haya arbusto. Va a buscar donde haya madera y nos va a estar farmeando. Miren ahí cómo farmea mientras tú estás haciendo otra cosa. O sea, es una gran ayuda cuando tú estás iniciando y no tienes dinos, que a duras penas pues mira, madera, berry, paja, te farmea muchísima fibra. Cuando inicias que quieres tamear, te coge rocarrotas que te van a ayudar a tamear algún dino herbívoro. Entonces te va a ayudar muchísimo a ese inicio, a ese despegue, a ese arranque en ar. Mientras tú estás haciendo una cosa, te vas a farmear piedra, te vas a farmear cualquier otra situación. Por eso nuestro mochot entra entre el top de los dinos más infravalorados. Vamos a ir a ver qué cantidad tiene ahora. Ha farmeado muy poco, ha pasado muy poquito tiempo. Pero miren, 239 de madera, 1200 de paja, 150 de fibra. Esto iniciando es de muchísima ayuda y más los narcoberries. Gente, los narcoberries nos va a ayudar muchísimo. También nos farmea muchísimas semillas, solo que es que aquí no hay muchos arbustos. Pero si lo ponemos en una zona donde haya arbustos, te va a poder farmear las semillas para que tú puedas plantar tus huertos. Así que nuestro top 4, nuestro amigo Mudshot.
En nuestro puesto número 3, señores, tenemos nada más y nada menos que esta belleza, señores, el Diplocaulos. Este dino que sé que habrá muchos que ni siquiera lo han visto. No lo han visto aquí dentro del juego, no han podido apreciarlo porque es muy difícil de encontrar. Lo encuentran en el pantano. Si quieren ver un vellito de cómo es el tameo, me lo dejan por ahí, dónde encontrarlo, porque tengo pensado hacer otro tameo. Entonces ahí puedo grabar el video y traerles el tameo y dónde lo encuentran. Nos hemos venido hasta acá, hasta el mar, porque es acá donde vamos a encontrar esa genial habilidad, esa grandísima habilidad por la cual lo hace acreedor del top 3 de los dinos más infravalorados de AR Móvil. Así que vamos a probarlo. Para probar esta habilidad tenemos que venirnos acá en el agua. Vamos a darle que nos siga. Recuerden, él no requiere montura ni tampoco lo podemos montar en tierra. Tenemos que montarlo en agua, por eso tenemos que sumergirnos. Aquí viene, miren, miren, miren eso. Miren que cuando ya estamos, miren, hay un montón de dinos acá. Cuando ya estamos en el agua, para que ustedes chequen, nos empieza a bajar el oxígeno. Aquí estoy dentro del agua. Como tengo buena resistencia al oxígeno, buena durabilidad y demás, entonces mi oxígeno baja lento, pero baja. Miren. El oxígeno baja. Entonces, tenemos dos cosas con esta increíble criatura que vemos ahí. Que aparte que tiene una forma rara, que si no la conoces, si te la topas así, te va a dar un miedo brutal. Una, vamos a darle que se detenga. Vamos a darle que se detenga. Stop. Ahí está. Miren, si yo me acerco, miren mi oxígeno. O me he quedado bugado en la cola. Esto tiene el que a veces te bugueas en la cola. Y quedas así tremendo. Vamos a darle que nos siga para que arranque. Vamos a darle de nuevo. Miren que mi oxígeno va bajando. Listo. Le vamos a detener de nuevo. Ojalá no quedemos otra vez bugueado en la cola. Oh, estaba respirando ahí. Entonces, miren nuestro cielo como está. Toca mirar que no nos vengan dinos agresivos aquí. Nos acercamos a él y damos un touch y van a ver cómo tomamos oxígeno de él. Esto, estemos en la profundidad que sea. Miren. Doy un tow y vieron cómo tomé oxígeno de nuestro Diplocaulos, de nuestro Diplocaulo. Tomamos oxígeno del Diplocaulo, señores. Esa es una de esas dos habilidades. La otra, que es mucho más guay, mucho más brutal, porque aquí en el agua, miren, ya nos sale la silla ahí, que ya lo podemos montar. Lo montamos y, gente, la otra habilidad que me encantó para los que quieran ir a cuevas, los que quieran venir por cualquier recurso. En las profundidades, es que mientras lo montemos, ¿quién me está siguiendo, eh? Ok, no hay problema ya. Mientras lo montemos, no nos gasta el oxígeno. Es decir, aquí miren todo lo que llevamos y nuestro oxígeno no baja. Va a ser infinito siempre y cuando estemos montándolo. Miren, podemos andar, le subimos un poquito la velocidad y demás para que esos dinos rápidos no nos alcancen. Y aquí andamos con nuestro Diplocaulo. Por donde querramos, miren eso, y no gastamos oxígeno, gente. Esto es brutal. Cual kit de buceo, no necesitamos nada de eso con nuestro Diplocaulus porque tenemos oxígeno infinito con él. Ok, parceros, oxígeno infinito con nuestro Diplocaulus. Podemos andar por todo esto, Y aquí podemos ir atacando, y aparte, esto farmea Quintina. Brutal. Vamos a ver si los encontramos. Uf. Vamos a ver si los encontramos. Mira, farmeamos quitina de una manera áspera. Entonces es muy bueno. Ahora no me voy a poner a farmar quitina porque de eso no trata nuestro video. Trataba de esto. Miren todo el tiempo que llevamos ya en las profundidades y nuestro oxígeno está intacto, gente. No baja. Así que por eso es acreedor a este top 3 de dinos infravalorados. Vamos, parceros, con el siguiente. Miren, aquí ya nos salimos y se va a desmontar. Solo lo podemos montar en las profundidades. Así que, parceros, vamos con nuestro siguiente dino infravalorado.
Top 2, señores, llegamos a nuestro top 2 y es nada más y nada menos que el Dimetrodon, señores. Aquí tenemos nuestro Dimetrodon que está en el top 2 porque este es otro dino que en el lago lo vemos muchísimo. A veces no lo alcanzamos a ver y pasamos desapercibido por lo chiquito, por lo pequeño. No lo tameamos, no sabemos qué hacer, no lo podemos montar. Es un dino que no lo podemos montar, entonces dirán es inservible, ¿no, gente? No puedo mostrarles exactamente lo que hace porque no tengo un huevo fertilizado, pero hagamos de cuenta que tenemos este huevo y sea fertilizado, gente. No necesitamos... ¡Ay! Me lo comí, loco. Lo iba a tirar. Caída. Lo que hacemos es tirar los huevos ahí, al lado del Dimetrodon, un huevo fertilizado. Hagamos de cuenta que este es un huevo fertilizado de Moshot. No tenemos aire acondicionado y él necesita de un aire acondicionado, pero por nuestro nivel estamos iniciando, pero queremos hacer crías, pero no tenemos para hacer, o no tenemos desbloqueado el aire acondicionado, o no tenemos los recursos. Pues simplemente, gente, ponemos el huevo que esté fertilizado, que vayamos a incubar. Lo ponemos ahí, ay, me lo estoy comiendo otra vez. Lo ponemos ahí, lo tiramos ahí. Creo que se cayó abajo, se huyó. Ah, no, ahí está al lado, ¿eh? Lo ponemos así y automáticamente, y entre más nivel sea nuestro Dimetrodon, lo va a mantener en ese equilibrio de la temperatura óptima mucho mejor, ¿eh? Con ponerlo ahí, como tenemos este huevo ahí al lado de ese Dimetrodon, si fuera fertilizado, estuviera incubando y no se nos va a dañar. Así que este Dimetrodon es muy, muy importante, ayuda cuando estamos empezando a subir, que no tenemos aún para desbloquear el aire acondicionado, pero queremos empezar a incubar para no perder tiempo, queremos empezar a tener crías. Aquí está la solución: pongan los huevos al lado del Dimetrodon y se los va a tener en una temperatura óptima. Si acaso con un solo Dimetrodon no nos alcanza, porque es un huevo de un dino OP, de estos difíciles de incubar, pues también sin otro Dimetrodon se lo ponen ahí al lado. Intenten de que sea de buen nivel, aunque son alguito difíciles de tamear, pero se lo ponen y con esto va a ser suficiente. Dos Dimetrodones y así se van, lo van balanceando y van a tener la temperatura óptima y lo van a hacer mucho más natural sin necesidad de aire acondicionado. Así que por eso nuestro Dimetrodon está en esta posición, está entre nuestros dinos más infravalorados de ArcMóvil. En nuestro top 1, parceros, tenemos nada más y nada menos que sí a este. Por eso lo hemos puesto, bueno, por eso lo he puesto en el top 1, porque este pequeñín, este chiquitín, esta miniatura, o sea, todos la ignoramos cuando vamos por el bosque, por la selva, por donde vamos y lo vemos, pasa desapercibido y yo creo que muy poco, por no decir casi nadie, lo tamea. Bueno, excepto los que ya saben de esto, de esa habilidad pasiva que tiene, de esta increíble habilidad que tiene, muy buena, muy útil. Ellos sí lo tamean, los que, los pro, los que ya juegan muchísimo esto, lo tamean porque saben la utilidad que tiene nuestro Oviraptor. Gente, tenemos el Oviraptor en el puesto número 1. ¿Por qué? Van a ver su habilidad. Aquí lo tenemos, Oviraptor nivel 250. Lo vamos a tener ahí. ¿Cómo y de qué trata la habilidad de nuestro Oviraptor? Voy a mostrarles. Primero, lo que debemos de hacer es llenarlo de peso, ¿ok? Yo voy a pasarle un montón de piedra que tengo por aquí para que quede en rojo, para que nuestro Oviraptor no pueda moverse. ¿Por qué? Porque vamos a venir acá al dino, donde configuramos todo esto, y le vamos a habilitar el vagabundeo, parceros. Habilitamos el vagabundeo de nuestro Oviraptor y con ello se va a activar la habilidad pasiva que tiene este dino. Vamos a darle a habilitar vagabundeo. Primero vamos a ver, miren, miren todos nuestros dinos, dinos que tengo por aquí ya regados. Miren cómo están, para que podamos mirar la diferencia cuando activemos la habilidad. Miren que todos están normal. Aquí observamos a este normal. Todos normal, ok. Los que están por allá afuera los van a ver. Todos normal, ok. Entonces, ahora sí, vamos a habilitar el vagabundeo de nuestro Oviraptor.
lo chuleamos, que quede el chulo ahí de verificado. Entonces le damos cerrar y ahí está nuestra habilidad pasiva. Y mira, mira lo que ha pasado. Han empezado a salir un montón de huevitos y ese icono de huevitos. Yo al principio no sabía qué significaban estos huevos y entré a un server PvP y un tipo tenía todos los dinos. Bueno, la mayoría de los dinos tenían este icono y yo, ¿what? ¿Qué pasa aquí, eh? ¿Qué es esto? ¿Será que tiene algún tipo de incubadora o algo así que salen todos estos huevos en los dinos? Y no sabía qué era lo que pasaba. Pero entonces ya entiendo que es la habilidad, la pasiva de nuestro dino, ¿ok? Es la pasiva que, ¿qué hace esta pasiva? Acelera el proceso de creación de huevos. O sea, acelera todo lo que es la incubación, bueno, no la incubación, no la incubación, acelera todo lo que es para, to, acelera todo lo que es los huevos, o sea, el proceso de gestación para que nuestros dinos reproduzcan huevos mucho más rápido. De ahí la importancia de este dino. Miren todos los dinos como los tenemos, ¿eh? Ya vengo. Bueno, parceros, pequeña pausa porque me tocó ir a atender una llamada, pero ya estamos aquí. Entonces les iba contando lo que va a hacer esta habilidad de nuestro oviraptor. Es que acelera la gestación de huevos. Digamos, si tenemos una criatura que pone huevos, como puede ser el Diplocolus, obvio tiene que ser hembra. Esto va a acelerar el proceso en el que él pone huevo. Esto viene genial para cuando estás preparando Kiblets y necesitas los huevos. Obviamente, estos huevos no van a ser fertilizados porque los fertilizados se hacen de otra manera, no se hacen así de manera pasiva. Entonces, vamos a tener huevos mucho más rápido, de manera mucho más continua para así poder preparar Kiblets y demás. Esta habilidad está bastante buena y muy útil. Servidores PvP, PvP, por cuando quieras, para que necesites spamear. Así que aquí tenemos nuestro Tod, el Tod 1, nuestro pequeño, nuestro chiquitín Oviraptor. Aquí lo tienen para los que no sabían y no conocían esta habilidad. Ya la conocen, se las presento. Y así finalizamos nuestro Tod de animales infravalorados. Por eso los digo, porque son habilidades bastante útiles, pero que nadie los usa porque o los desconocen, estas habilidades que podríamos decir que tienen como ocultas y no las han hecho útil. Así que bueno, parceros, espero les haya gustado el video. Si ha sido así, deja tu like. Si tienes algún otro dino que sientas o creas que está infravalorado, pues déjamelo en los comentarios para ver si traemos una segunda fase de estos 5 de estos dinos. Yo traje los que voy conociendo, los que voy viendo. Así que mira, es que vamos a ver, mira que hasta por acá abajo veo los iconos de huevo. Mira, los que están acá abajo también tienen iconos. Los dos que necesitamos un montón de huevos para hacer el triple de dodo, para tamear el Pteranodon, los dos. Mira que también tenemos los dos con los iconos ahí. Mira qué buen rango tenemos. Así que, parceros, no olvides dejar tu like, no olvides suscribir, no olvides compartir. Vamos a tener full videos de ahora en adelante de ARMóviles, de otros jueguitos que vamos viendo por ahí, que espero les sean de su agrado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video, parceros. Chao, chao.